Cuando tenía 6 años, vi la imagen del Principito. Venía y me salvaba de aquel dolor tan insoportable. Me cogía de la mano, secaba mis lágrimas e íbamos en busca de la puesta de sol. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas, no te duermas! ¡Papá! ¡Papá, qué has hecho! ¡Papá, suelta a Marcos, por favor! Déjalo. Ya es todo un hombre. Lárgate o te vas directo a la habitación roja. Iré contigo a la habitación. Pero por favor, suéltalo. Solo un niño. Está bien. Pero no te quiero ir yo ni quedar toda la semana. Échale algo en la boca. No le cura bien. Marcos, Marcos, despierta, joder, Marcos. Marcos, no me dejes solo. Así era Javier, mi hermano, mi héroe. Mirábamos al techo y saludábamos cada día al señor Sol. Papá decía que era malo, quemaba a la gente, le dejaba ciega, pero a mí me quería. ¿Por qué no dibujamos una puerta y escapamos, Javier? Quiero ser el Principito. No, Marcos, esto no funciona así. Dame eso. Notaba que no era una noche cualquiera. Igual de fría, sí, pero la mirada de Javier, el miedo que desprendía, jamás la olvidaré. ¡Abre la puta puerta, Javier! ¡Abre el reviento como la última vez! ¿Estás sordo? Tienes 2 minutos para mí. Tengo ganas de probar mi nuevo cinturón. Marcos, ¿te acuerdas de aquella noche que papá te hizo daño en la espalda con una de estas? Le haré lo mismo si te vuelve a pegar. Es mi colega. Ahora debo abrir la puerta e ir con él a la habitación roja. Si se acerca, clávaselas aquí. ¿De acuerdo? Espero que hayas tirado el puto cuento a la basura. ¿Qué cuento? ¿Que soy estúpido? Deja de llenarle la cabeza de mierdas. ¿Mierdas? Es lo único que tiene. Al puto cuento y a mí. Monstruos. ¿Te crees que no lo sé? A mamá no la mataron ellos. Fuiste tú. Siempre fuiste tú. Me dolía. Más que la última vez. Principito, ¿dónde estás? No quería salir, pero sabía que debía hacerlo. Cerré mis ojos para que el dolor desapareciese y salí en busca de Javier. Siempre el mismo cuento. Ya te he dicho que no podemos salir. Nos matarían de inmediato. No seas imbécil. ¿Y por qué no podemos salir? Ya os lo expliqué. ¿Monstruos? ¿Y quiénes son ellos? ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Ya te he dicho que no quiero preguntas en esta casa!
Trae a Marcos. Papá, no. La última vez casi ni se despierta. ¡Me la suda! Tráelo o voy a por él. ¿No haces lo que te digo? No me digas que estás celoso. Sabes que siempre disfruto más contigo. No te acerques, cabrón. O te juro que te disparo. Jamás podrás contra mí, mariquita. ¿Eh? Vamos, mariquita. Vamos, ven aquí. Estoy cansado de toda esta mierda. ¡Cabrones! ¡Los monstruos, Javier! ¡No podemos salir! ¡Nos comerán las tripas! Os arrepentiréis de esto. Déjale escapar a él. No dirá nada. Me quedaré contigo, pero déjale escapar a él. El principito decía que cuando uno está muy triste, son agradables las puestas de sol. Tal vez la única diferencia entre los demás niños y yo es que yo siempre quise ver esa puesta de sol.